Nueva pole position para Julián Santero. Felicitaciones, Julián. El auto se muestra muy contundente y qué manera de volver, ¿no?, al turismo carretera. Sí, la verdad que muy feliz, contento, agradecido con todo el Memo Corse, el Flaco Sport, Fernando García. Todos han hecho un gran trabajo. Una nueva pole position después de estar suspendido una carrera, así que la verdad que volver de esta manera me pone feliz. ¿Me imaginabas esto en la semana previa mientras ibas pasando el mal trago de lo que había pasado en la carrera pasada? La verdad es que tengo una personalidad de que las cosas que me golpean, que me hieren, como que me hacen más fuerte. Y venía muy motivado, venía con ganas de funcionar bien. Obviamente dependés de un montón de cosas, pero cuando vi que el auto acompañaba, sabía que podía funcionar bien. Bueno, un capítulo que se cerró definitivamente con Josito Di Palma, ¿no? Se volvieron a cruzar después de mucho tiempo. Sí, pasaron. La realidad es que yo también dejé pasar tiempo para no hablar las cosas en caliente. Entiendo que por ahí cuando hay mucha calentura es preferible dejar pasar unos días y quería hablarlo personalmente. Se dio justo la casualidad que estábamos los dos primeros ahora en la ceremonia después de la clasificación y bueno, ya todo aclarado. Bueno, ¿qué fue lo que pudiste dialogar con Josito brevemente, no? Porque bueno, no hay tiempo para quedarse en el pasado y bueno, además el buen resultado creo que también es un aliciente. Nada, fui a comentarle que realmente lamentaba cómo terminó la maniobra, la situación no me gustó. Lo lamento por él, lo lamento por mí, por cómo se dio toda la situación para la categoría también. Se generó un ambiente que no estaba bueno para ninguno. Nada, solamente eso. Él me pidió disculpas también por algunas declaraciones. Había mezclado un poco lo personal con lo deportivo, que era lo que no me había gustado a mí. Nada, calenturas del momento y ya está todo aclarado. Julián, te has mostrado muy contundente. ¿Crees que se le puede pelear a Agustín Canapino? ¿Ya se va pensando en el playoff directamente? Y yo tengo que pensar en el playoff, estoy lejos en el campeonato como para pelear la etapa regular, pero sí estoy como para sumar fuerte y poder entrar dentro de los 12 y después veremos en el playoff qué potencial tenemos. Felicitaciones nuevamente, Julián, a disfrutar este gran momento que estás viviendo. Muchas gracias, hasta luego.